elegido como presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur México. Para continuar fortaleciendo a la Confederación, avanzamos en alianzas estratégicas con Linstar, un importante proveedor de informática quien reforzará la digitalización de las 257 cámaras, y Red Latam, organización internacional con la que trabajaremos a través de nuevas tecnologías para impulsar el crecimiento de México. En el marco de la reunión de Comité Ejecutivo, Consejo Directivo y Presidentes de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, la Confederación buscó acercar programas de capacitación en plataformas digitales y su marco de tributación en conjunto con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON. Con el IMSS abordamos la estructura de los órganos colegiados, sus funciones, así como sus obligaciones. Posteriormente, con el Infonavit, profundizamos en los aspectos del portal empresarial del Instituto con el fin de optimizar el manejo de trámites. Precisamente fue en la Comisión Especializada en Desarrollo de Vivienda de la Concanaco Servitur México donde se presentó la estrategia para lograr rebasar la meta de 10 millones de créditos del Infonavit para 2023. Siguiendo nuestro principio, escuchar para actuar, el presidente Héctor Tejada Shahar atendió las inquietudes de las cámaras de comercio durante las reuniones regionales de las zonas noreste, noroeste, sureste y centro. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acudió al llamado de la Concanaco para, en el marco de nuestra reunión de consejo directivo, explicar qué acciones se realizan en beneficio del sector de comercio, servicios y turismo. Diego Sinué, gobernador de Guanajuato, comprometió, en nuestra reunión plenaria de presidentes, un trabajo conjunto con la Confederación para seguir impulsando el desarrollo de México. Con la Semarnat y la Zona Federal Marítimo Terrestre, la Concanaco Servitur México trabaja en conjunto para la reactivación turística en las áreas de playa mexicanas. También, en el tercer FAM Trip Hidalgo, nuestro presidente resaltó la importancia de todas las modalidades de turismo para la generación de empleos y crecimiento económico. Durante el encuentro estatal Canacos y Canacopes, y siguiendo con el principio escuchar para actuar, Héctor Tejada reiteró su apoyo a las cámaras confederadas para continuar trabajando en conjunto. Al inaugurar la Feria de Inversión de la CDMX, donde se dieron a conocer diferentes opciones para las más de 4.5 millones de empresas de nuestro sector, Tejada Shahar pudo abordar con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, las necesidades de las cámaras nacionales del suroeste de México. La reunión de Comité Ejecutivo de la Entidad Mexicana de Acreditación, AC, fue el escenario elegido por la Confederación para delinear estrategias en beneficio del sector. Sector terciario, enfocadas a la acreditación de capacidades laborales. El corazón de los empresarios del sector de comercio, servicios y turismo está en las 257 cámaras nacionales. Así lo demuestra la Canaco Servitur Ciudad de México, que cumplió 148 años trabajando en pro de la actividad empresarial de la capital del país. Felicidades también a Canaco La Piedad, con 86 años de defensa del sector terciario michoacano, y a la FECANACO Michoacán por su toma de protesta. Con la presencia del presidente de Concanaco Servitur, la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara celebró la ceremonia Galardones Cámara 2022, con la que busca reconocer a las empresas, empresarios y emprendedores por sus importantes aportaciones a la sociedad. El esfuerzo conjunto de las 257 cámaras confederadas se reflejó también en el foro Los Beneficios de la Formalidad, que, coordinado por la Vicepresidencia de Asuntos Fiscales, extiende las ventajas del régimen formal a pequeñas y medianas empresas. Esto con la cooperación de instituciones como el IMSS, el Infonavit, el SAT, la Asociación Mexicana de Afores, AMAFORE, Yabo Capital y CEMIPE. Dicha iniciativa contempla programas de financiamiento para pymes, esquemas de desarrollo de vivienda, estrategias de capacitación para crear o adquirir una franquicia, así como lineamientos para la incorporación a la venta online de productos y servicios para los afiliados a la Confederación.
Gracias a todos los que han hecho posible esta iniciativa inédita en Puebla, Querétaro y Chiapas. Vamos por mucho más. Además, en la Comisión Ejecutiva del CCE, con la presencia de Raquel Buenrostro, jefa del SAT, nuestro presidente Héctor Tejada subrayó la importancia de contribuir al crecimiento de México a través de esquemas como el régimen simplificado de confianza y disfrutar así de los beneficios que esto representa. El turismo es de todos y para todos. Principio defendido por la Concanaco Servitur. Incluye, por supuesto, la protección de la salud física y mental de todos los trabajadores del sector. Así, y en conjunto con el IMSS, la Confederación presentó el programa ELSA Turismo, que garantiza entornos laborales seguros y saludables para las más de 789 mil empresas dedicadas a dicha actividad. Desde Palenque, Chiapas, Tejada Shar dio inicio a este esquema, avalado además por la Secretaría de Turismo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía. Queremos empleos mejor remunerados, familias más contentas, con salud y que generen riqueza social y económica. Queremos un México mejor para todos los mexicanos y este programa es un avance para lograrlo, dijo nuestro presidente, el ingeniero Tejada. Quedan pocas semanas para iniciar el Buen Fin 2022, la gran fiesta comercial de México coordinada por nuestra Confederación. En este sentido, nuestro organismo cúpula firmó un convenio con la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía para capacitar a las pequeñas y medianas empresas en materia digital. La capacitación en temas de seguridad y salubridad laboral resulta también fundamental para Concanaco. Por ello, nuestro presidente participó en Expo Fire Protection and International Congress Mexico 2022, donde se presentaron estrategias en prevención de incendios. Durante el Consejo de Administración del Infonavit, Héctor Tejada abordó la necesidad de la construcción de un mayor número de viviendas como un mecanismo de reactivación de la economía. En la sesión del H Consejo Técnico del IMSS, Tejada Shar expresó la necesidad de seguir consolidando reglas de operación y convenios con el nuevo organismo que operará el programa IMSS Bienestar. Además, participó en el Consejo Consultivo Delegación Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social. En la reunión del Consejo Nacional del CCE, nuestro presidente abordó temas de interés del sector con Octavio Oropeza, director general de Pemex, mientras que en el Comité Ejecutivo Permanente de la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, insistió en la representatividad y fortaleza que tiene nuestra Confederación. Desde Chiapas, el presidente de la Concanaco Servitur participó en la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2022-2023, en donde recalcó la importancia de la educación en... ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Aquí también saludo a Juan Carlos Moreno. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Hola, Claudia. Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarte, gusto en verlos. Hola, Juan Carlos. Qué gusto, oye, Claudia, ¿eh? Sí, Te saludamos en México, en una junta que tuvimos de síndicos, y bueno, qué honor tenerte. Este jueves que ya se volvió costumbre, mi estimado Octavio. Ya se volvió costumbre y pues bueno, pues vamos a dar la bienvenida, ahora sí que bienvenidos a Fiscalizados entre los negocios y los impuestos. Hoy contamos con la participación de una muy buena amiga, alguien a la que aprecio mucho, que he seguido su trayectoria. No quiero decir cuántos años tiene que la conozco, pero me ha tocado conocerla en el sector privado, en el sector público, ahora como consultora. Es Claudia Sánchez Porras, quien siempre es un privilegio tenerte aquí, que nos acompañes, siempre una persona que participa en cualquier actividad que tenga que ver con emprender y tener mayor conocimiento. Claudia es actualmente nuestra coordinadora de la Comisión de Puertos y Marina en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Ella, pues, ¿qué nos va a platicar sobre los retos de los puertos mexicanos ante la facilitación comercial? Espero que hables del bello puerto de Ensenada y que nos platiques qué vamos a hacer ahí. Por supuesto que sí.
Nos están escuchando ahorita, por supuesto, a través de las redes sociales de la Confederación. Y bueno, ¿dónde qué? ¿Dónde inicia qué? Donde inicia la patria, un poquito más abajito, ¿no? Pero miren, de acuerdo con el Sistema Portuario Nacional, México cuenta, me va a corregir a lo mejor Claudia, con 102 puertos marítimos en todo el territorio nacional que nos conectan con 145 países. Y fíjense que en el periodo de enero a agosto del 2022, este sistema portuario de nuestro país manejó 195 millones de toneladas de carga, lo que significó un aumento del 3% en comparación con el mismo periodo del año pasado. También ingresaron más de 3.807.000 pasajeros a través de cruceros. Estas cifras, ¿qué nos indican? Bueno, pues la importancia que tienen nuestros puertos, que son un pilar de las cadenas logísticas y que nos permiten interactuar en el comercio mundial, en ese comercio internacional. Y recordemos que previo a la pandemia, no solo los puertos mexicanos, sino de todo el mundo, ya enfrentaban una serie de retos que se acrecentaron con la pandemia y con el conflicto entre Rusia y Ucrania, sobre todo en temas de cadenas de suministro. La congestión de puertos, la crisis de los costos de los contenedores, son unas de las principales que son de los desafíos que seguramente estaremos viendo sus resultados a lo largo de este año y durante el siguiente. El transporte marítimo de contenedores se encamina hacia el exceso de capacidad según los datos de la Asociación Naviera BIMCO, que se apoya en el tamaño de la cartera de pedidos y el número de buques que se liberan a medida que la congestión portuaria disminuye. Fíjense que México es un actor del comercio marítimo mundial, sin embargo, seguramente nos va a decir Claudia, o no sé, a ver si no ahorita, a ver, los marinos también se van a sumar ahorita, pues enfrentamos grandes retos como son ¿qué? Las instalaciones para el manejo de carga especializada, la ampliación de corredores de conectividad entre el puerto y las ciudades, la saturación de instalaciones existentes, el desarrollo de nuevas zonas portuarias, sin duda también, por supuesto, la digitalización debe de ser clave para la operación diaria. Y un último factor que no podemos dejar de mencionar o sin mencionar es la presión para ser responsable con el medio ambiente, ¿no? Hay cada día pesa más en la decisión de compra del consumidor y de acuerdo con una serie de estudios internacionales, la contaminación, escuchen bien, ¿eh? Los barcos son medio cochinos, ¿eh? La contaminación que generan los barcos representa el 3% de las emisiones globales de CO2. Bueno, el puerto de Ensenada, hablemos de Ensenada, se ubica en ese puerto va a ser la moda de ahora en adelante. Y la mayoría de los buques que llegan provienen principalmente de Asia, Norteamérica y Sudamérica. Este puerto se convierte en uno de los puertos más importantes, pues conecta al país con cargas que provienen de países y que tienen salida al Océano Pacífico. Y los principales productos de exportación y de importación que se manejan a través del puerto de Ensenada son el trigo, el metal, la chatarra, los productos del mar, los electrónicos, la carne de puerco, el algodón, los juguetes, el vidrio. Pero si nos seguimos en el Pacífico, pues bajamos a Lázaro Cárdenas, a quien le mando saludos a mi pariente, que está ahí, que es el presidente de la Canaco, y bajamos otro poquito y tenemos Manzanillo, y así nos podemos seguir todo el Pacífico, irnos hasta el otro lado, que es Veracruz. Bueno, pues seguramente esta plática va a ser importante para todos nosotros, pues el comercio internacional, pues el comercio internacional, el motor del comercio internacional, ¿qué creen que es? Pues el mar. Entonces, seguramente que Clau nos va a dar una superclase y pedirle, por supuesto, a Juan Carlos, pues que nos presente a nuestra conferencista y amiga del día de hoy. Con todo gusto. Y antes de presentarla, déjame decirte, Claudia, y no sé si lo sepas, pero bueno, felicitar a Octavio por ese nuevo nombramiento de presidente de Canaco Ensenada. ¡Wow! ¡Felicidades! Al cual le deseamos muchas felicidades. Lo mejor, y de veras, no puede estar en mejores manos también, ¿eh? Felicidades, Octavio, aquí estamos tu equipo para apoyarte. Qué gusto. Aquí está con nosotros también. Te decía qué agenda nacional podemos llevar. Ya está nuestro presidente conectado. Así es. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo están, Octavio? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gusto saludarte, Claudia. Qué gusto verte. Qué gusto. Aquí por Fiscalizados. Gracias, Héctor. Qué gusto y qué honor que nos acompañes. Gracias. Pues aquí estoy saliendo. Quiero platicarles que estamos en la reunión de industriales.
en la ciudad de León, Guanajuato. Es el evento más importante de industriales y nos hicieron el favor de invitarnos como, pues como invitados de honor, como ponentes en algunas, en algunos foros a participar intensamente ahí en el, en la RAI, que así le dicen, la reunión anual de industriales. La hacen, estamos en León, Guanajuato, en mi tierra, por lo cual estoy muy contento, y además se junta con la Hannover Messe, que es la feria industrial más importante del mundo, se hace en Alemania, y en Latinoamérica, en el único país que se hace y en el único estado que se hace, es en Guanajuato, en León, Guanajuato. Entonces, pues ahorita estamos de manteles largos en León, tenemos grandes eventos, tuvimos personalidades de todo el mundo, tuvimos embajadores, tuvimos gobernadores, hoy estuvimos con Mauricio Vila, gobernador tuyo, Octavio, y gobernador de, ya estuvimos con el gobernador de Monterrey, de Nuevo León, perdón, con Samuel, y pues la verdad es que fue un evento muy, muy bueno. Ahorita estamos ya por concluir el evento hoy mismo, y Claudia, de verdad te agradezco muchísimo tu participación en Fiscalizados. Aquí la verdad, Juan Carlos y Octavio han hecho una excelente labor en este programa. Nosotros en la Concanaco Servitur estamos siempre pensando en cómo capacitarnos, cómo ser, cómo tener más conocimientos para ser mejores empresarios, para ser mejores ciudadanos, para ser mejores personas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Juan Carlos, te cedo la palabra y gracias, gracias a los tres por esta participación. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora sí, voy a presentar a Claudia, porque realmente, bueno, pues es un tema muchísimo, muy importante, como dijo Octavio, bueno, es uno de los pilares del comercio internacional en México, ¿no? En ese sentido. Entonces, Claudia es licenciada y maestra en Derecho, con más de 30 años de experiencia en el sector marítimo portuario. Ha ocupado diversos cargos durante su trayectoria en el sector marítimo, en transportación marítima mexicana, en el sector portuario, SSA México, y en el sector público ha ocupado el cargo de directora general de puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al inicio de la presente administración, que es la que ejerce la autoridad portuaria, y posteriormente fue nombrada directora general del Fideicomiso de Formación y Capacitación para el personal de la Marina Mercante Nacional, FIDENA, que administra las escuelas náuticas de Mazatlán, Veracruz y Tampico. En el año de 2019 recibió la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos, la CIEP-OEA, el reconocimiento como mujer sobresaliente en el sector marítimo portuario de los Estados Americanos, representando a México. Desde el año de 2017, preside la Asociación Mexicana de Infraestructura Portuaria, Marítima y Costera, AMIP, asociación con más de 55 años de historia, la Asociación de los Técnicos Expertos en Puertos Marítimos y Costeros. Ha participado en diferentes foros nacionales e internacionales en materia de puertos, arbitraje comercial y empoderamiento de la mujer. Los más representativos y los más recientes es la Women International Shipping Trading Association, con vista en Perú, retos y desafíos de los puertos mexicanos. Colegio de Ingenieros Civiles de México, con el tema acciones para la sostenibilidad portuaria. La Organización Marítima Internacional, en el simposio para el empoderamiento de la mujer en la comunidad marítima portuaria en Londres, Inglaterra. Organización de los Estados Americanos en la Comisión Interamericana de Puertos, seminario hemisférico en Roatán, Honduras, con la cooperación público-privada, alianzas estratégicas para una legislación eficiente. En el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en el 2019, el empoderamiento de la mujer en el ámbito marítimo. Actualmente, socia consultor del despacho especializado en desarrollo de proyectos portuarios, consultores en economía, inversiones y proyectos SC, el CIEP, con más de 15 años de experiencia en el sector en negocios portuarios y planeación estratégica. Y Claudia, bueno, pues para nosotros es un gusto verte y tenerte aquí en Fiscalizados, y es todo tuyo. Adelante. Muchas gracias a todos, gracias por esta bienvenida y qué honor que pudimos saludar a nuestro presidente. Gracias, Octavio, siempre por la confianza y por permitirnos platicar aquí de todo este tema que saben que es pues un gran tema. Voy a poner la pantalla para que podamos empezar, por favor.
El tema es largo, el tema realmente es muy largo, como ustedes recordarán. Digo, nos ha tocado platicar de cosas muy específicas. En este tema es el reto de los puertos mexicanos ante la facilitación comercial. Y la verdad es que cuando me dijeron que eran 50 minutos, 40 minutos, dije es mucho, pero después me di cuenta que no es tanto cuando se trata de hablar de todos los retos que tienen los puertos mexicanos. Y que la verdad es que los retos no nada más están relacionados con las acciones y las políticas que ejerce el país, ¿no? Sino también está relacionado con todo el mercado internacional, con el sector marítimo, con la industria marítima, con las cadenas de logística. Entonces, bueno, la verdad es un tema que podríamos platicar muchísimo, lo que vamos platicando, y de ahí, bueno, ya al final podemos hacer preguntas si refieren algo específico. Yo creo que aquí el principal tema, cuando se detona el verdadero desarrollo portuario en México, es a partir de la Ley de Puertos. Cuando se promulga en 1993, hablaban de las APIs, que no sabíamos qué era esa entidad tan rara, que no sabíamos para qué existía, iban a ser los administradores portuarios que iban a tener una concesión del gobierno federal para poder a su vez dar contratos de cesión parcial de derechos, o por decirles una subconcesión a los privados, y poder hacer los desarrollos portuarios. Esa ley de puertos, aunque muchos se quejan de la ley, la verdad a mí me parece una ley que fue maravillosa, por supuesto que ya está rebasada, pero también tiene mucho que ver por el mismo desarrollo que ha tenido el sector portuario, y a veces, pues, bueno, nuestros procesos legislativos no son tan fáciles. Aún así, ha dado mucho de sí la ley, y yo creo que hay mucho más por quedar. Pero a partir de la ley de puertos del 93, pues, ¿qué es lo que empezamos a ver en nuestros puertos? Que la verdad no existía en México, ni siquiera existía, era el tema de competitividad, el tema de modernización y el tema de inversiones. En México los puertos hoy en día son puertos competitivos a nivel internacional, nos recibimos a las líneas navieras más importantes del mundo, son puertos modernos, son puertos súper equipados y con inversiones no nada más en infraestructura, sino también en equipamiento y en tecnología. Y ahorita vamos a ver, como decía Octavio, ¿no? Es muy importante también ya el rol de la tecnología en este tema. Todo esto surgió a partir también de que se firma el Tratado de Libre Comercio, ¿no? A partir de ahí también se detona la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley de Inversión Extranjeras, y yo creo que todo eso en conjunto pues fue lo que realmente ayudó a que empezaran a tener mucho éxito los puertos. Por darles un ejemplo y para que ustedes estén muy claros de qué es un TEU, aquí les estoy poniendo un comparativo entre 1994, cuando arranca el desarrollo del sector portuario, cuántos TEUs se manejaban en Manzanillo, 63 mil TEUs, y en 2021 cierra con 3.3 millones de TEUs. ¿Qué es un TEU? Es una unidad de medida de 20 pies, para los que no están muy familiarizados con el término, es 20 Foot Equivalent Unit. O sea, son al final del día los contenedores, y es como se mide la capacidad, es como se mide la unidad de medida del manejo de los contenedores. Los principales puertos en donde se manejan contenedores son Altamira, Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. También existe Tuxpan, que ya existe una terminal de contenedores. La verdad no ha tenido ahorita el manejo que se esperaba. Sin embargo, pues estos principales puertos son los que concentran el mayor número de movimientos. Y si ven el comparativo de 1994 a 2021, pues nos podemos dar una idea muy clara del éxito y del gran desarrollo que han tenido nuestros puertos, ¿no? La verdad es que yo creo que México ha hecho una gran labor en tener, en poder lograr con este esquema y con este esquema jurídico que nos ofrece la ley, pues para poder tener. Aquí les pongo un ejemplo, me encanta poner esta foto, perdón si se las he repetido, pero cuando se toma la primera terminal especializada de contenedores en Manzanillo en el 94, vean la posición de atraque que existía, una sola posición de atraque, y ese mismo espacio es el que está en el 2022. O sea, cómo se convirtió y cómo se pudo transformar una terminal de contenedores que inició con un muelle súper chiquito, que ni siquiera se pensaba. En ese entonces los muelles tenían una eslora de 170, o sea, 180. O sea, ahorita ya estamos hablando de un muelle productivo, pues son más de 1,000 metros, más de 1,000 metros los muelles lineales. Entonces, la verdad es que pues sí ha sido un cambio impresionante. Yo creo que Manzanillo, tanto Manzanillo como Lázaro Cárdenas, tienen, y por supuesto Veracruz, tienen muchísima infraestructura y equipamiento en el tema portuario, ¿no? Entonces, en el puerto de Manzanillo. Ahora, sin embargo, bueno, es muy importante que tomemos en cuenta cuál es la importancia del sector marítimo dentro del sector portuario. Si se fijan,
Más del 80% del volumen del comercio mundial se realiza por mar. Eso sí es un hecho. Y también se calcula que más de 100.000 embarcaciones de todo tipo de tamaños transportan contenedores, granel, mineral y agrícola, automóviles, fluidos, gasolinas y otras cargas, incluidos también los cruceros de pasajeros. Entonces, son 100.000 embarcaciones que, como decía Octavio, efectivamente, pues sí, sí contaminan bastante, pero bueno, ya, ese es otro tema que ya se están implementando y se existen compromisos a nivel internacional y de la Agenda 2030 para que realmente se puedan descarbonizar o se pueda lograr efectos de reducción de emisiones de carbono para en el sector marítimo, pero también esos compromisos existen en el sector portuario. Y muchas de las terminales, entiendo que todas las terminales, las principales terminales, sí están tomando acciones y son a niveles internacionales con todos sus corporativos para que realmente puedan tener ya esas reducciones de emisiones. Sin embargo, para que se den una idea de la importancia y también y todo lo que implique y representa un negocio marítimo y portuario, pues un buque portacontenedores cuesta más de 180 millones de dólares. Ahí nomás. Un crucero de 5.000 pasajeros cuesta más de 950 millones de dólares. Eso sin tomar los costos de la tripulación y costos de operación que son altísimos, ¿no? Y bueno, pues podemos estar hablando también, nunca hay que hacer de menos, pues el tema de cuántos marinos mercantes los operan, ¿no? En el mundo existen 1.6 millones de marinos mercantes de todo el mundo. Dentro de esa estadística, pues solo el 2% máximo, menos del 2% son mujeres. Entonces, sin embargo, y bueno, hablando un poco del tema del 2030 y de todos los compromisos, pues la verdad es que también sí se ha hecho mucho a nivel mundial por el empoderamiento de la mujer, y creo que eso se ha logrado a muy buena escala, aunque yo creo que nos falta muchísimo por lograr. Aquí les pongo una foto, que me encanta esta foto, porque es de un Rolls-Royce MacGregor, que explorarán el desarrollo de buques portacontenedores autónomos. Imagínense nada más que ya podamos hablar de buques portacontenedores autónomos. Por supuesto que esto suena muy padre, pero esto significa que entonces tienes que cambiar tus muelles, tienes que tener otro tipo de equipo, que pues tienes que tener, bueno, cualquier otra implicación. El problema de la industria marítima es que es tan cambiante y tan versátil que de un día para otro cambian los puertos, cambian las embarcaciones y los tamaños de las embarcaciones. Al cambiar las embarcaciones, ese fue uno de los principales problemas que se enfrentó México, porque los muelles eran muy pequeños y de pronto cambia la industria, se hacen muy grandes y la ley tiene una restricción de 20% que no puedes crecer en tus espacios porque más que el 20%, pero la industria marítima creció muchísimo más que un 20%. Entonces, al crecer, al llegar a una embarcación mayor, necesitas, por supuesto, mayor un muelle más grande, con mayor soporte, con otro tipo de grúas, con otro tipo de equipos. Entonces, sí, la verdad, tiene una serie de implicaciones todo el dinamismo de la industria marítima, y esa es la gran responsabilidad y la importancia del sector portuario, porque en ese momento empiezan todas las complicaciones de todo lo que es el sector portuario para que realmente puedas ofrecer un servicio eficiente al transporte marítimo. Esta foto me encanta porque yo creo que todos en la vida soñamos tener terminales de contenedores de este tamaño. Este es Shanghái, es el puerto de Shanghái. Vean nada más qué impresión de equipo tienen, qué impresión de muelle, de largo de muelle. Entonces, la verdad es que sí es impresionante el tamaño de los muelles y de los puertos en China, ¿no? Pero bueno, regresándonos al tema de México, pues realmente ya a nivel internacional los puertos vinculan la economía mexicana con los mercados mundiales. O sea, gracias a los puertos nosotros, México y todo el mundo se conecta con los demás, con otros países del mundo, ¿no? Y también conectan a los mercados regionales vía del cabotaje. Hemos oído hablar mucho de los esfuerzos que estamos haciendo para que realmente se impulse el cabotaje, y todo es a través de los puertos. Sin embargo, esos puertos tienen que estar preparados, tienen que tener infraestructura, tienen que tener equipamiento y tienen que tener disponibilidad para que se pueda realizar ya sea operaciones de altura o operaciones del cabotaje. Sin embargo, la operación de contenedores yo creo que siempre va a ser la que constituye la columna vertebral del comercio mundial, ¿no? Y las exportaciones de estas y los demás productos requieren del transporte marítimo por mar. Las economías
de escala son las que realmente permiten que se puedan hacer todas estas, y que puedas tener, digamos, toda la conveniencia de que venga a través del transporte marítimo. Yo creo que todos, en donde estemos sentados en este momento, a donde voltees, seguro hay algo que vino por un contenedor, ¿no? Empezando por la, puede ser la laptop, puede ser el celular, pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente el transporte marítimo, sabemos cuál es su importancia, pero siempre va ligado a que tengamos puertos suficientes y que tengan disponibilidad. Por darles un ejemplo, si un buque contenedores cuesta 180 millones de dólares, una terminal portuaria de contenedores muy normal, como la que les enseñé de Manzanillo o la que tiene APM Lázaro Cárdenas, pues la inversión fue de 450 millones de dólares. Entonces, más aparte de todos los compromisos que tienen, a 20, 40 años, dependiendo de la duración de sus contratos, ¿no? Entonces, pues realmente son compromisos muy fuertes de inversión y son compromisos muy fuertes de productividad y de estar siempre consiguiendo los clientes, que aparte ese es otro problema. Ustedes saben muy bien que los clientes de los puertos, ¿quién son? Las líneas navieras. ¿Cuántas líneas navieras hay en el mundo? Pues hay muchísimas, pero realmente los consorcios están concentrados en tres grupos, ¿no? Entonces, ahí es donde se viene el problema. Realmente, si tienes un cliente, o se te va un cliente, pues se te va el consorcio, no se te va nada más un cliente. O sea, es muy, muy raro que realmente vayan por separado de sus propias, los consorcios, ¿no? Entonces, bueno, pues esa también es una implicación fuerte de los puertos y bueno, según los datos de la UNTAD, eso es un dato que se tiene, pues el tráfico portuario mundial de contenedores fue de 791 mil millones, ¿no? 798 mil millones de TEUs. Nada más en el puerto de Shanghái en el 2021 superó los 47 millones, o sea, nada más Shanghái, o sea, y luego Singapur, 37 millones de TEUs. Cuando nosotros en México, pues realmente lo que nosotros estamos moviendo, digo, sin tomar en cuenta pandemias y todo, ya estábamos moviendo hasta 6, casi 7 millones de TEUs. O sea, fíjense nada más la diferencia que tiene el mercado de Asia, los puertos de Asia, contra los que tenemos nosotros, que son de mucho orgullo porque vamos muy bien. La verdad es que sí, nuestros puertos creo que son muy estratégicos por su ubicación y porque se conectan hacia el norte con Estados Unidos, tenemos el mejor socio comercial, es nuestro vecino, y también pues su conexión con Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Hablando del movimiento de contenedores, aquí no se alcanza a ver, espero que lo alcancen a ver, pero si no se los digo. Miren, por ejemplo, el movimiento de contenedores que se ha generado en México de enero a agosto, ya vamos en 5 millones de TEUs, 5.5 millones de TEUs. El año pasado, 2021, se cerró en 5.5 millones de TEUs, lo que significa que el año va muy bien y que, por supuesto, se van a superar los incrementos que se esperaban. Lo que pasa es que antes de la pandemia ya habíamos llegado pues a un número muchísimo mayor, ya estábamos llegando a los 7 millones de TEUs. Entonces, la verdad es que sí afectó un poco, bastante la pandemia, pero aún así se está recuperando específicamente el sector de contenedores muchísimo más rápido de lo que se esperaba. Porque si se fijan, el movimiento de contenedores está muchísimo más concentrado en el Pacífico. Estamos hablando que en el Pacífico se mueven 4.03 millones de enero a agosto en 2022, y de en el Golfo, 1.6 millones. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tanta la diferencia? Y por eso cuando se habla de que no, que Veracruz, que no sé qué, y no es por causar celos ni por tener preferencias, ¿no? Pero sí está muy claro que los puertos que más mueven contenedores o que tienen cierta importancia, pues definitivamente son los del Pacífico. ¿Por qué? Porque el gran mercado está en China, ¿no? En Asia. Entonces, eso es lo que realmente define de qué lado tiene que estar el mercado y de dónde, hacia dónde se tienen que ir los puertos. Entonces, les puse informe estadístico de la Secretaría Marina, es la oficial, y pues bueno, aquí podemos ver muy claro pues hacia dónde están los mercados, ¿no? Esta tabla es muy representativa de cuál es nuestro lugar como México en los puertos. Este ranking, ojo, no crean que me equivoqué y que puse un ranking viejo. O sea, este ranking era en el 2019. Y por el tema de la pandemia cambió el ranking, nos movimos nosotros al lugar número 5,
pero fue única y exclusivamente por el tema pandemia, pero les quise poner el ranking del 2019, porque al final del día aquí podemos ver con claridad cuáles son los lugares que ha alcanzado nuestro puerto de Manzanillo compitiendo con Panamá. O sea, si ustedes hicieran un comparativo de los espacios, las capacidades que tiene Manzanillo, Panamá, Colón, Cristóbal y Manzanillo en Panamá, contra los que tiene México en el mismo Manzanillo, es increíble. O sea, es increíble lo que están haciendo nuestros puertos mexicanos en el Pacífico. Igual Lázaro Cárdenas. O sea, la verdad es que están dando unas productividades y eficiencias que ni siquiera, bueno, que la verdad si tuviéramos más espacio, tuviéramos esa infraestructura que tiene Panamá o que tiene Brasil, bueno, pues la verdad podríamos estar muchísimo mejor. Aún así, bueno, México ha ocupado hasta el tercer lugar, ahorita hoy estamos en el quinto, pero es por el tema de por el tema de la pandemia, ¿no? Lázaro Cárdenas hoy está en el 10, pero fue escalando, estando desde el 13, ¿no? Y bueno, pues el Veracruz ha estado entre el 15 y el 17, pero la verdad es, otra vez, porque el mercado que atiende, pues es el otro tipo de mercado, ¿no? Entonces, esta es una muy representativa. Ahora, pasándonos del sector portuario, del sector de contenedores, que ya vimos que realmente, pues, México está muy preparado para recibir aquí todos los barcos de gran talla, pues bueno, tenemos los puertos de cruceros, ¿no? La industria mundial de cruceros ha venido creciendo también aceleradamente desde hace varias décadas. O sea, entre el 2009 al 2019, el ritmo de medio anual que fue creciendo fue de 5.2. Aquí podemos ver la tabla, que también la puse a 2019 porque si hay un sector que fue afectado en la pandemia, fue precisamente el sector de cruceros, ¿no? Muy, muy, muy gravemente afectado. Y ahorita vamos a platicar de todas las implicaciones, ¿no? En prácticamente todas las regiones de los cruceros, o sea, como aquí lo podemos ver, las zonas de cruceros, pues el Caribe, Bahamas, el Mediterráneo, Norteamérica, Pacífico, Sudamérica, China, Asia, se registra un notable crecimiento de la actividad. Se calcula que se atienden hasta 30 millones de pasajeros, o sea, en el mundo existen 30 millones de pasajeros, lo cual pues es muy, bastante bueno, ¿no? Es un número bastante significativo como para que realmente podamos abrir los ojos y abrirle las puertas a ese mercado, ¿no? El principal mercado, tomen en cuenta que aparte, el principal mercado emisor de turistas de cruceros son Estados Unidos, que genera el 52% de los pasajeros, y junto con Canadá, entre los dos, ya generan el 56% de los cruceristas. Entonces, imagínense, tenemos de nuestro vecino, no más ni menos, a los dos que más generan los pasajeros cruceristas en México. Entonces, pues creo que esa tiene que ser una oportunidad que tenemos que aprovechar y que sí se está aprovechando, pero aún así tendríamos que hacer muchísimo más esfuerzos para aprovechar esto. ¿Por qué? Porque el turismo, sabemos muy bien, y más en Concanaco, la importancia del turismo para las regiones, ¿no? Entonces, se estima que entre 2018 y 2027 se van a venir incorporando buques, hasta 9 buques de crucero cada año, y los cuales pues tienen que ser posicionados en distintas zonas. Con más razón, esas zonas necesitan un lugar de porthole a donde puedan llegar, ¿no? Digo, podríamos estar hablando de ser de habilitar nuevos puertos, pero la verdad es que la habilitación de los puertos pues también tiene sus procesos, tienen sus tiempos y todo. Entonces, pues para ser realistas, tratando de habilitar un nuevo puerto, pues si te tardas de 1 a 2 años, la verdad no está tan fácil, o sea, hacer un muelle, etcétera. Entonces, yo creo que el que podamos hacer conjuntamente promoción y sobre todo a nivel con Canaco de precisamente tratar de promover esto, pues yo creo que podemos lograr muchísimos mejores resultados para tomar ese mercado, esos 9 buques que de crucero por año, y creo que nuestros litorales tienen muchísimo que dar y muchas cosas hermosas que ver los cruceristas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí que la derrama, fíjense, ahorita estamos hablando de que tenemos 2 millones de ahorita el movimiento de pasajeros estamos en 2 punto algo millones, pero en el 2019 se atendimos 8.9 millones de pasajeros. O sea, imagínense nada más toda la caída que tuvo, ¿no? Si estamos en 8.9 y ahora nos quedamos en 2.3. Sin embargo, se están recuperando súper bien los cruceros, el sector de cruceros, y pues sobre todo, imagínense, cada uno de los pasajeros se calcula que tiene una derrama de $78 por pasajero. Imagínense nada más la afectación que tuvimos a la hora, por ejemplo, un Cozumel.
Cozumel, que es una isla que vive única y exclusivamente del sector turismo y de los cruceros, ¿no? Entonces, digo, de nuestros puertos en donde más se manejan cruceros, pues está el puerto de Ensenada, precisamente. El puerto de Ensenada tiene unos proyectos impresionantes, padrísimos de cruceros, y la verdad es que yo creo que eso se tiene que activar, o sea, tenemos que hacer, conjugar todas esas sinergias con a nivel municipal, federal y local, y con la misma administración portuaria de Acipón, ahora se llama, de Ensenada, porque la verdad es que sí vale la pena explorar esos mercados, y aparte tienen Long Beach, tienen San Diego, entonces la verdad es que esa podría ser tiene que ser una opción, ¿no? Y bueno, pues, por ejemplo, hay muchos, muchos puertos que están precisamente del lado del Pacífico. Creo que el Pacífico es el que tiene, bueno, tiene una gran parte, pero también, pues, en la parte de la península, pues, bueno, qué cantidad de oportunidades podemos tener también en el tema de cruceros, ¿no? Mazatlán es un puerto que también ha hecho mucho, Puerto Vallarta, se han hecho muchas acciones para que realmente vayan mejorando. Acapulco, por ejemplo, fue la gran excepción, o sea, Acapulco realmente se tenía muchísimas expectativas de Acapulco, y pues lamentablemente hace más de 10 años empezó a caer el sector precisamente por todo el tema de inseguridad. Entonces son de los temas y de los retos que tenemos en los puertos de cruceros para que realmente son que se logren desarrollar, que los proyectos, que se habiliten los puertos y sobre todo también que se cuente con mucha con la capacidad para también ofrecer seguridad y ofrecer pues unos tours interesantes. Baja California tiene también muchas oportunidades, pero bueno, seguimos. Ahora nos vamos a pasar al sector automotriz. O sea, ya platicamos y ya vimos que realmente tanto el sector contenedores, el sector automotriz también. Imagínense que nada más que la industria automotriz genera impactos en 157 actividades económicas del país. 84 son de la industria manufacturera y 73 del comercio. México hoy ocupa el séptimo lugar como productor de vehículos en México. En el mundo. No, ahí está mal en México. Es en el mundo. Somos el séptimo lugar de productor de vehículos, principalmente de vehículos ligeros. Pero, y esa producción, y aquí les puse esta tabla, que son todas las fábricas de vehículos ligeros, pero también hay fábricas de vehículos de carga pesada, y también hay clústeres que se están haciendo de todos autopartes. Entonces, realmente la industria automotriz está generando cualquier cantidad de empleos. Por ejemplo, un dato interesante, pues 2 millones de empleo nada más en toda la parte de las plantas de fábricas de vehículos ligeros. Y México ha alcanzado el cuarto lugar también como exportador de vehículos. Obviamente, si somos el séptimo lugar de productor, pues todo, una muy buena parte se exporta. Y imagínense que logramos también en el 2018 el primer lugar en exportaciones de tractocamiones superando a Alemania. Entonces, realmente la industria automotriz tiene muchísimo que ofrecer a nuestro país. ¿Pero qué creen? Resulta que no hay infraestructura suficiente en nuestros puertos para que realmente se puedan atender esas exportaciones. La infraestructura que existe, solo existe una sola terminal especializada de autos en Lázaro Cárdenas, para poder, que está única y exclusivamente dedicada a los autos para que salgan, ¿no? Para exportar. Pero imagínense que en todos los demás puertos los autos se les da un trato de mixto, se combinan con otras cargas, tratando de ustedes conocen muy bien los controles de calidad que tienen todas estas armadoras, entonces pues realmente, pues sí deberíamos de tener muchísimo más desarrollo de infraestructura para que realmente demos frente a toda esa exportación de los autos, y se espera que va a crecer. Acapulco era otra opción, se terminó la concesión que tenía una administración portuaria privada, se la dio a unas empresas privadas, entonces se termina la concesión y ahorita no han podido habilitar el puerto por el tema del recinto fiscalizado, etcétera, y pues también, o sea, es la curva de aprendizaje que lo tiene, toma la autoridad esa terminal, y entonces tienen que aprender y habilitar nuevamente el puerto. Entonces, de lo poquito que quedaba, ya nomás nos queda uno, o sea, era Acapulco, Mazatlán ha movido algo, pero la verdad es que no ha sido con el impacto que, pues, bueno, tiene que ser a través de Lázaro Cárdenas, o en su momento fue de Acapulco, del lado del Pacífico, y Veracruz mueve también, es también, lamentablemente no hay infraestructura de una terminal especializada, sino son áreas que digamos, está
está prestando la administración portuaria para que pues, se puedan hacer operaciones. Entonces, yo creo que ahí sí, sí es donde, donde hay grandes oportunidades en los puertos, en el sector automotriz, y aparte, pues va, digamos, va creciendo, ¿no? Y nada más como un dato interesante, de cada 100 vehículos producidos en el mundo, 4.2 fueron ensamblados en México, ¿no? Entonces, cada que veamos 100 vehículos, tenemos que saber que 4.2 fueron ensamblados en México. Por darse un ejemplo, en 2021 se exportaron 2.7 millones de unidades y se ensamblaron 3.1 millones de autos. Antes de pandemia se había logrado los 4 millones, se había superado los 4 millones de unidades. Entonces, bueno, sí, eso sí fue afectado a los autos, pero yo creo que los autos también se están recuperando tanto como los contenedores. Tal vez puede tardarse un poquito más el tema de cruceros, pero bueno, eso puede ser. Ahora, pues aquí les pongo una lámina de cómo están distribuidas las cargas, un poquito pues didáctica, trato de ser un poco didáctica para que lo puedan visualizar. ¿Cuáles son los principales puertos y cuáles son las cargas que se mueven, ¿no? Si se fijan por el lado del noreste, ¿qué tipos de cargas son? O sea, es el tema turístico, precisamente, es el tema de cruceros, es el tema también de que tenemos ahí petróleos y derivados, y bueno, y también el transporte de carga suelta, ¿no? Entonces, en el noreste tenemos otro tipo de cargas, en la península también está muy enfocada en el tema de tenemos grandes oportunidades de comercio, de turismo, y en el sureste pues tenemos un poquito más el sector agrícola, el sector frutícola, y bueno, pues es de sureste que se conecta también con Guatemala, Nicaragua, etcétera, ¿no? Hay todo un corredor y que bueno, pues hemos platicado en Concanaco la necesidad también de que Chiapas, por ejemplo, pudiera tener muchísimo más oportunidades. ¿Cuál es el gran problema, por ejemplo, en un puerto como Chiapas? Pues es su infraestructura, ¿no? Y que no cuenta con dragado, etcétera. Entonces, pues bueno, regresando al tema de Ensenada, pues ahí tenemos el número uno a Ensenada, y pues la verdad es que Ensenada tiene todas las oportunidades, porque aparte es un puerto que cuenta con el manejo de todo tipo de cargas. Entonces yo creo que... Tiene todo, Claudia, tiene todo. Tiene todo, 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 todo. Y aparte tiene vino, lo más importante. Entonces, bueno, nos pasamos, fíjense, ya hablamos de las oportunidades de contenedores, las oportunidades de cruceros, y vemos que hay muchísimas, ¿no? Vemos las oportunidades de auto o las necesidades, ya el tema de auto ya es una necesidad. Pero imagínense que cuando se vino todo esto de la reforma energética, estos son datos de la, mire, les estoy enseñando esta lámina, estos son datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Todo esto que se ven anaranjado, que se ve muchísimo, son las asignaciones de contratos celebrados para la exploración y producción de crudo en aguas marítimas del Golfo. Imagínense nada más. Todos esos contratos ya están asignados. Todos esos contratos ya están, cuando se vino todo el tema energético, ya estaban en procesos, ya habían pasado todas las rondas, etcétera. Aquí les voy a poner otra lámina que se nota. Y si se fija cuáles son los puertos que están cerca de ellos, por supuesto es Veracruz, es Alvarado, es Coatzacoalcos, es Dos Bocas. Dos Bocas tiene unas oportunidades impresionantes. Y bueno, no se alcanza a ver aquí Ciudad del Carmen, pero es Campeche, ¿no? O sea, Campeche sí tiene toda esta parte donde se acaba de ver todo este color anaranjado, pues realmente son donde se van a hacer operaciones de exploración y producción. ¿Eso qué va a generar? Pues que se necesiten terminales portuarias para hacer actividades offshore. O sea, son las actividades que son de abastecimiento, de armado, de plataformas. O sea, son terminales que tienen que estar listas para realmente darle frente a todo esto. En algún momento se tiene que detonar o se tiene que volver a retomar esa actividad, sea para los privados o no sea para, o sea, para el sector. Pero al final del día se tiene que tener habilitadas áreas y son servicios que van a requerir. Por lo tanto, es donde ahí se puede ver todas las oportunidades que tienen en esas zonas, ¿no? Ahora, no viene aquí en esta foto, pero hablando de Ensenada, ahorita les digo, miren, aquí les pongo, por ejemplo, asignaciones vigentes. El siguiente mapa muestra la localización de los contratos otorgados. Estos son los contratos otorgados. Estos son datos de la CENER, Secretaría de Energía. Entonces, aquí podemos ver cuáles son aguas someras, aguas profundas,
siguen siendo todos los pozos que ya están registrados, que ya están autorizados y que sobre ellos se va a hacer actividad sí o sí en algún momento. Entonces, la verdad es que si se fijan todas las oportunidades que tiene esta zona, Veracruz, Alvarado, Coatzacoalco, Dos Bocas y Ciudad del Carmen, pues yo creo que tenemos que empezar a hacer la tarea lo más pronto posible. Ahora, hablando un poco, pasándonos del lado del Pacífico, porque casi todo lo concentrado está de este lado, la producción y exploración. Pero ustedes saben muy bien por Punta Colonet. Punta Colonet es un proyecto que se está tratando de reanudar en algún momento aquí, nuestro querido Víctor Gardoqui, también parte de nuestra comisión. Platicamos precisamente de todas las oportunidades que se dejaron de tener o de las complicaciones que podría tener el que realmente se lleve a cabo el proyecto de Punta Colonet. Pero Punta Colonet realmente es un proyectazo que no es para mañana, va a tardar, o sea, ese proyecto puede tardar mucho, pero en algún momento se va a tener que detonar. Y ahí pues implica mucho también la actividad minera, implica muchísima actividad. Entonces, bueno, pues yo creo que ese es un punto que podemos apuntar de tarea, Octavio, para el tema de para todas estas oportunidades, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas? Ahí tienes un sector minero, ahí tienes también un tema de tierras, ¿no? Muchos, cuando se oía que ya se iba a comprar el puerto de Punta Colonia, todo el mundo quería comprar ya su terreno, ¿no? Entonces, ahí van a haber muchas complicaciones. ¿Cuál fue la principal complicación? Fue la conectividad. El problema del Punta Colonia fue la conectividad y el ferrocarril, la inversión del ferrocarril muy, muy, muy sustancial. Entonces, bueno, ahora vamos a ver cuáles son los retos para un puerto eficiente, precisamente. Si hablamos de infraestructura portuaria, pues bueno, necesitamos tener obras de protección, necesitamos tener obras de operación. O sea, hay muchos puertos que tienen muchas áreas de operación, pero no tienen bien sus escolleras, no tienen, se están asolvando. Si no tenemos esas obras de protección, pues tampoco pueden ser puertos funcionales. ¿Cuál es otro de los grandes principales que tienen los puertos? Por ejemplo, hablando de Puerto Chiapas, pues el tema del dragado, ¿no? O sea, pudiendo tener todas las... Y Campeche, pudiendo tener todas las oportunidades que tienen, no tienen calado suficiente para recibir cruceros, imagínense, para recibir pues otro tipo de operaciones. Toda la parte agrícola que puede ofrecer, las oportunidades agrícolas que tienen todo ese tramo, pues la verdad es que no se pueden aprovechar precisamente por falta de calado. Entonces, la infraestructura portuaria es importantísima, pero también es igual de importante la conectividad marítima, la conectividad de autotransporte, la conectividad ferroviaria. Es tan importante para que realmente los costos, o sea, al final del día, el transporte marítimo lo único que le interesa es mejorar los costos. Y eso depende también en que haya una eficiente conectividad. El equipamiento tiene un papel importantísimo. A veces no le damos el valor al equipamiento, pero la verdad es importantísimo, porque dentro del equipamiento va la tecnología. Y también dentro de esa, si realmente tienen grandes éxitos, y hay que reconocérselos a los grandes inversionistas, no es nada más por el riesgo de tener un gran muelle, sino porque están constantemente cambiando el equipo. Es impresionante la manera en cómo están sustituyendo los equipos, cómo se están automatizando todos los equipos, cómo se están también, ahora tienen que invertir en la electrificación de todas, por ejemplo, sus grúas, están electrificando todas las grúas para que ya también no generen dióxido de carbono, etcétera. Entonces, el equipamiento es lo que te da al final del día. Puedes tener muchísima área, y un gran muelle, pero si no tienes equipamiento, no te da las mismas productividades y eficiencias cuando llega un barco grande. Entonces, sí necesitas sí o sí. Entonces, otro factor importante que creo que ya lo platicamos es el mercado. El mercado es el que manda. Hay muchos planes y planeación, y un gran problema que ya está presentando después de 28 años que se detonan los grandes proyectos. A veces se hacían proyectos a discreción de que ahorita el director de la Cipona, en ese entonces Apis, pues echó unas copas con el compadre y le dijo, vamos a hacer aquí una terminal de contenedores, y no, era de pescadores, y no, ni se dio, ni pues se perdió dinero, se perdió esfuerzo. Es uno del Pacífico que está por allá abajo. Exacto. Entonces, el mercado es el que manda. El mercado del Pacífico es el que recibe a los barcos triple E, a los barcos gigantes, y el mercado del Golfo tiene otro mercado. O sea, no podemos pretender que los mismos embarcaciones del Pacífico vengan hacia el Golfo. Sin embargo, el Golfo, pues también, ahí nomás tiene al principal cliente, que es Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica. Aquí les puse esta foto, porque está padrísimo. Si se fijan, miren, o sea, un barco triple E, que son los de Maersk, tienen 400 metros de eslora.
Si se fija en la Torre Eiffel, son 324 metros de largo, de alto. Entonces, imagínense la diferencia, o sea, todavía es mucho más largo que la Torre Eiffel, los barcos, los nuevos portacontenedores triple E, ¿no? Entonces, realmente ahí del dinamismo del sector marítimo, ¿no? Y de que todos los puertos se tienen que adaptar a esos, a tener grúas que pueden atender tantos barcos, a tener más grúas, que los brazos sean de lo largo del barco para alcanzar a todos, o sea, según yo son 16 o 10, no me acuerdo ahorita cuántos son los brazos, pero sí alcanzan a 16, 18 contenedores el brazo de las grúas, ¿no? Entonces, la verdad es impresionante, ¿no? Y luego, otro tema importantísimo, y yo creo que eso es así como que uno de los principales temas que se tienen que entender, la coordinación de autoridades. Hay muchas autoridades, hay mucha sobreregulación, no es nada más la ley de puertos que pareciera que es buena. Ah, pero si vas a hacer un proyecto, te enfrentas con Semarnat, que dice, a ver, tráeme tus permisos de manifiesto impacto ambiental. Ah, pero es que hay también la Comisión Federal de Competencias, es que tú nada más quieres una terminal de contenedores y no dejas que hayan cuatro. Pues no, no hay mercado para tanto, solo puede haber una o máximo dos, no va a haber mercado para más, no existe. Ah, no, pero es que entonces es monopolio. Entonces, ese es otro problema. El Indavi, no, pero esa tierra es carísima, está preciosa, ve el mar precioso, no. Y entonces te cobran unas contraprestaciones altísimas. Fíjense nada más todo lo que invierten. Ya invirtieron en barcos, ya invirtieron en muelles, ya invirtieron en equipo, ya están actualizando la tecnología. Y aparte tienen que pagar contraprestaciones carísimas porque llega un Indavín que dice, no, pues ¿sabes qué? Yo te voy a subir el precio porque el valor mercado de tu proyecto es de tanto cuando hace 20 años que tú empezaste era 8 veces menos, ¿no? Entonces, eso la verdad son complicaciones que no hay comprensión y tampoco hay, en cierta manera, pues tratan de ayudar pues al inversionista que está arriesgando todo, porque al final del día la inversión, el 80% de la inversión es del privado, no son recursos fiscales, ¿no? Igual pasa en la Secretaría de Energía, ¿no? En todos los proyectos de energía, igual, es bien difícil. Eso es por parte de la sobreregulación, pero aparte tenemos pues todas las autoridades operativas, ¿no? Que el SAT, o sea, por favor, sabemos muy bien cuáles son todas las complicaciones que dices, tengo un muelle maravilloso, tengo un chorro de equipo, fui súper eficiente, la ventana la reservé para este barco, llegó el barco, se descargó rapidísimo, lo hicimos todo perfecto, pero ¿qué crees? Que ya llegamos a la aduana y resulta que no hay personal de aduana y no nos puede atender, o que la cita que le dio al transportista tampoco. Entonces, ¿de qué sirve tener tanto esfuerzo si de repente no hay una coordinación entre autoridades que digan, que sean un poco más empáticos, ¿no? Oye, si el puerto opera 24 horas, pues que operen todas las aduanas 24 horas. Oye, si necesitan más equipo de rayos X, pues que traigan, o rayos gamma, que compren equipo, tienen un fideicomiso con recursos, o sea, la verdad es que recaudan suficiente bien de los puertos como para que no puedan invertir en hacerlos muchísimo más eficientes. La Secretaría de Marina, por la parte de Capitanía de Puertos, pues bueno, hay una complicación de operaciones y, bueno, por ahí un amigo que tenemos, Juan Pablo, que es nuestro presidente también de la Asociación de Embarcaciones Privadas de Yates, pues también hay toda una complicación por el tema de la autoridad portuaria de la Capitanía de Puertos, que a veces no se empatan las decisiones entre la Capitanía de Puertos. Entonces, bueno, el Instituto Nacional de Migración también es un tema y SENACICA, o sea, coordinar a todas las autoridades para que todas estén listas cuando llegue el barco y todas estén disponibles y no estén en hora de comida, no estén ya me fui, ya salí. Entonces, realmente es una complicación muy fuerte. Y pues bueno, lo ideal y lo que otros países sí hacen, pues es usar tecnología, lo que decía Octavio, yo creo que eso se resuelve con tecnología, con un reglamento de coordinación de autoridades. Ahora, la verdad, antes pues decíamos, bueno, es que era la SCT y la CEMAR, ahora son la CEMAR y la CEMAR. Entonces, yo creo que sí ya es momento de que platiquen y de que hagan una coordinación entre autoridades, que es la misma autoridad, ¿no? O sea, digamos, sectorizadas a la misma. Entonces, las principales reformas que se han hecho en la ley de puertos no se las voy a platicar, simplemente les voy a decir que son en estos años con los que se hicieron. Y realmente, pues bueno, o sea, de las cosas importantes, de los cambios importantes fueron el 2012, después 2000, perdón, se me movió, 2012, 2013 y 2016. El del 2016 fue cuando ya se consolida SEMAR como autoridad nada más marítima, y en 2000, y en estas reformas que ya son estructurales de 2020, ya es cuando se convierte autoridad portuaria también. Y ya se queda, todas las facultades se transfieren del SCT. Ese sí es un cambio sustancial, y bueno, pues ahorita tan sustancial que ahora ya no se llaman administraciones portuarias, ya son aciponas, ya se les cambiaron, y bueno, ahora ya está todo bajo la sectorizada la Secretaría Marina. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Y eso es un reto importantísimo.
Estos cambios de sectorización y de que si la autoridad y que también no nos hacen mucha buena publicidad de repente, de que los puertos son horribles y hay cosas feas, pues bueno, entonces pues desincentiva la inversión, ¿no? Entonces, si el inversionista o habían muchos planes de inversiones para que realmente se pudieran generar, pues entonces empieza ahí el roce entre que si la autoridad público-privada, ¿no? Debamos investigar. Entonces, esa parte debería de retomarse nuevamente, ¿no? Tiene que haber una cooperación público y privada. No pueden ser enemigos los privados de los públicos. O sea, el gobierno no puede ser enemigo de los inversionistas en el sector portuario. No, no quiero opinar de todo y no es un tema de política. Es un tema de que si son enemigos no va a haber incentivo. Porque aparte, ningún inversionista que tenga un gran proyecto en México lo saca de su bolsa, lo saca financiado de un banco. Y los bancos son internacionales. No te prestan $500 millones para hacer una terminal de contenedores, nada más así, cualquier banco, ¿no? O sea, tienes que ir a fondos internacionales y cuando te lo prestan, pues tiene que haber certeza jurídica donde no hayan tantos cambios y aparte certeza jurídica y aparte que digas, bueno, tienen confianza en el sector privado, ¿no? Pero esta confrontación de que si son públicos, son privados, yo creo que en el sector portuario no podría fomentarse la inversión. Entonces, eso es algo que siempre tenemos que tener en mente. Para que realmente esto funcione, fíjense nada más cuáles, en esta tabla van a ver clarísimos cuáles son los recursos fiscales, que son los rojitos, los claritos son los recursos de APIS y todos los recursos de inversión privada. Vean nada más, está clarísimo. El 88% de las grandes inversiones de los puertos en México única y exclusivamente está en manos de los privados. Y no es nada más la inversión, es el riesgo, porque es un riesgo, por supuesto que es un riesgo. Tan fácil como que es un riesgo de que los clientes están concentrados en 3 o 4, o sea, consorcios. Entonces, se te va un cliente, imagínate nada más el problema que tienes, ¿no? Entonces, sí es el riesgo y es un costo. Y que la verdad yo creo que ni siquiera el gobierno ni tiene para hacerlo, ni debería de arriesgar eso, ¿no? Si hay expertos, conocedores internacionales, porque las grandes terminales son internacionales, tienen puertos en otras partes del mundo, pues la verdad, por eso sus contratos son con consorcios, porque les ofrecen servicios a nivel mundial, no nada más, mira, en México tú eres... No, no, ofrecen paquetes, muy buenos paquetes a nivel mundial. Entonces, esa parte sí la tenemos que estar muy clara, porque si no, esto no podría funcionar. ¿Qué es lo que queremos de los puertos, no? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Hacia dónde tienen que ir los puertos? Tienen que ser puertos sustentables, donde se eleven las condiciones de vida y de las regiones, y de verdad se han elevado. Les puedo contar cualquier cantidad de historias de gente que ha mejorado su nivel de vida precisamente por eso, pero tienen que ser a largos plazos. Si un proyecto portuario no te da para 20 años de amortización, o sea, por lo menos se necesitan 40 años, porque son realmente inversiones fuertes. Un sistema de gestión portuaria transparente, que en el otorgamiento de concesiones y permisos sea transparente, que se reserve la seguridad jurídica, para que sean puertos eficientes y para que entonces le inviertan en equipo, en tecnología, y que puedan ser puertos eficientes. Y pues obviamente se necesitan puertos productivos, o sea, un puerto en el que se limiten todas trabas de inversión, y sobre todo de que pues toda la gestión portuaria pues no sea un problema, ¿no? Que se puedan desarrollar los proyectos, que no sea tan tardado la gestoría de tener una concesión o un permiso y que se pueda llegar a realmente buenos términos para poder realizar la inversión. Pues señores, creo que eso es todo en el poquito tiempo, me pasé unos cuantos minutitos, pero bueno, espero que les haya gustado. No, Claudia, muy rápido, muy interesante. Te tenemos que volver a invitar, Claudia, de verdad que a mí me gustó mucho la presentación que siempre haces, y aparte ya se integró Víctor Gardoqui, aquí está, que sí, quería saludarte. No sé si quisieras abrir tu micrófono, tenías una pregunta o un comentario. Sí, hay varias cosas que son interesantes. Por ejemplo, la sustentabilidad de los puertos, ¿no? También el transporte marítimo, yo creo que tiene que buscar a nuevas formas de combustibles para su navegación, como es el hidrógeno verde. Yo creo que ahí hay un campo que debemos de explorar y que puede ser muy interesante, que es el futuro de los energéticos también, ¿no? Y pues lo de Punta Colonet, yo creo que es algo muy,
muy interesante, muy importante, que debemos de cuidar y lograr que se dé, ¿no? Y es un proyecto que viene desde algunos sexenios pasados. En el sexenio de Vicente Fox, ahí fue donde empezó a proponerse y no ha cojado por alguna serie de aspectos, como dice Claudia, de la conectividad, pero también algunos aspectos ambientales y algunos aspectos de que falta agua para un gran desarrollo ahí, ¿no? Que son temas que se pueden ir resolviendo y se pueden ir apuntando. Y el turismo náutico también es muy importante. Debemos de ir buscando que se haga una verdadera escalera náutica, tanto por el Pacífico como en el Mar de Cortés, ¿no? Donde, como dice Pablo Fernández, nuestro director, presidente de la Ciudad Mexicana, necesitamos una escalera náutica con puntos donde se pueda uno abastecer a 100 millas, 150 millas náuticas, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer y felicidades, Claudia, es una gran presentación y debemos de ver. Y otro punto que necesitamos buscar y explorar y platicar sobre él es de las carreteras marítimas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que funcionen estas carreteras, ¿no? Porque pues, sí es muy fácil, podemos llevar productos, pero ¿qué van a regresar, ¿no? Porque tienen que regresar con carga, porque claro, si no sería muy costoso. En fin, ¿no? Podríamos buscar alguna idea de que fueran en conjunto, así como antes teníamos los transbordadores que llevaban pasajeros y llevaban mercancías, buscar que puedan ser el cabotaje a través también de turismo y transporte de mercancías, ¿no? Alguna idea por ahí que puede ser interesante para analizarlo y buscar que lleguen a cristalizar, porque es un buen punto de las carreteras marítimas, ¿no? Pero sí hay cosas que destrabar, ¿no? Ustedes serían ahorita a grandes rasgos mis comentarios y te felicito, de veras, y sí necesitamos más tu participación en estos temas. Claro que sí, cuenten conmigo. Claro que sí, muchísimas gracias. Samantha nos dice que dónde puedo ver la grabación y cuáles son las redes. Bueno, la puedes ver en el Facebook y en el YouTube de Concanaco Servitur. Busca Concanaco Servitur, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de la República Mexicana. Y también la puedes ver, porque la estamos transmitiendo, en la página de Canaco Ensenada. Y como dicen mis hijos, revienten la campanita para que les estén avisando estos dos portales de cada una de las actividades, porque hay actividades que lleva a cabo la Confederación, de acuerdo con el plan de trabajo del presidente e ingeniero José Héctor Tejachar, que son de capacitación permanente. Es impresionante el movimiento que trae la Concanaco de temprano, temas empresariales, de finanzas, claro, de capital humano. Aquí estamos hablando de los puertos y marina mercante. Entonces, ahí aprovechen y pues regístrense. Y ayer, por cierto, ayer tuvimos un congreso de cumplimiento y de ética. Hubo más de 2,700 personas. Concanaco Servitur fue el organismo anfitrión. Fueron dos días, creo que alrededor de 54 conferencistas, no sé cuántos paneles y conferencias, hubo una comida y pues fue todo un éxito. Nuestro presidente dio un mensaje muy interesante, Paco Cervantes también dio otro, el presidente del CCE. Bueno, participaron de verdad líderes en temas de cumplimiento, de integridad, de ética, de procesos, de todo el mundo, de Madrid, de Perú, bueno, de España, de Perú, de Argentina, de Ecuador, Costa Rica, México, y es parte de lo que está haciendo la Confederación. Y si me dejas, Clau, pues invitarlos a que le den clic de verdad, y pues sí, si le ponen me gusta, les van a aparecer todas las actividades que hacemos. Hay nada más puras felicitaciones, Clau. Que ay, no, muchas gracias. ¿O dónde te pueden buscar? Preguntan. No, claro que sí. Mi correo, clausampo@yahoo.com.mx, y también disponible en mi celular, 5554-380081. Pues ya no se puede quitar uno del celular y siempre a la orden. Por supuesto que también en Concanaco, pues estamos también para lo que necesiten. Y bueno, pues lo importante es que realmente podamos apoyar. Oye, y hay una pregunta aquí que, bueno, te la voy a hacer. Aquí la pusieron, ¿eh? Ajá. ¿Tú si crees o consideras que con la administración de las Fuerzas Armadas de los puertos se ha mejorado la importación y exportación de productos de nuestros países? ¿Existe ya estadística? Mira, te voy a decir la verdad.
No tiene nada que ver la autoridad, si sí, si se ha mejorado o no. En algún foro, la verdad, yo lo discutí con un capitán y lo discutí personalmente, por eso se los puedo platicar. Decía, es que estamos incrementando. No, no es cierto, no tiene nada que ver. O sea, se incrementó porque se mejoró después de la pandemia. O sea, la verdad es que directamente los que operan los puertos, si no son las terminales, pues son las APIs, ¿no? Las ASIPONAS. Y el papel de los, digamos, sería bueno si dijéramos... Bueno, ellos mismos salen a promover, pero no es su función promoverla. Sí es la función de las ASIPONAS, promover el puerto. Pero, digamos, ahí podríamos decir que hay más facilitación. El único riesgo que nosotros veíamos cuando decíamos es que se vienen los militares, el gran riesgo es que decíamos es que no nos van a ayudar para la facilitación comercial. No es por otra cosa, sino por su estructura, es de mando. Entonces dice, si ellos están acostumbrados a obedecer, entonces, a ver, mueve el barco. No, es que mi almirante dice que me espere porque hasta que dé la instrucción mi almirante. La verdad no ha pasado, no ha pasado, afortunadamente. Digo, no te puedo generalizar porque, y si pasó, pasó igual que cuando pasaba con los civiles, ¿no? O sea... Ese es un tema. El tema de los puertos, importaciones y exportaciones, si hubiera una regla así restringida de los militares, de ahora los barcos, ¿no? Porque tengo sospecha de que existe algo, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, sí sería un problema, sí sería un problema, hasta ahorita no, y el día que haya tenemos que levantar la mano muy rápido, porque si no, entonces sí vamos a espantar a nuestros clientes y aparte, pues vamos a afectar la facilitación comercial. Oye, Klaus, y parte del bueno, realmente nos dijiste muchas estadísticas y mucha información acerca de lo que está pasando o de lo que pasó, ¿no? Pero de lo que se viene, por ejemplo, toda esta comercialización en cuanto a los automóviles, que es muy fuerte, sobre todo si te fijaste en el mapita, Guanajuato, o sea, son 5 armadoras ya que se viene, o sea, el próximo año yo creo que se viene Toyota, la última. Sí. Pero está muy, muy fuerte, o sea, y lo que preocupa realmente, como tú bien decías, es que los privados que quieren meter o invertir se topan con toda esa gama de trabas, ¿no? En ese sentido. Pero ¿qué nos puedes decir acerca del futuro de estos puertos? O sea, ¿lo ves factible? O sea, ¿cómo ese desarrollo, cómo irá? Mira, el desarrollo, por ejemplo, ahí sí es donde tenemos, donde sí te podría decir, ahí es donde van a demostrar los militares si realmente fue o no fue, ¿no? Ahí es donde es su gran oportunidad de decir, ahora, no es echar flores ni tampoco criticar, pero sí me enfrenta, sí se hizo un rezago con la transición, y eso es muy lógico, también se hizo un rezago enorme cuando hubo la transición del presidente anterior a nuestro claro, presidente. Se tiene todo, ¿no? O sea, por supuesto, es claro que hay un rezago, pero también le están echando ganas, o sea, también están viendo y tratando, y sabes que tienen una estructura así muy de, como es de mando también, o sea, es muy su estructura de cumplir con los tiempos, entonces si la ley dice 90 días, ellos sí son de cumplir los 90 días. Entonces, o no de extenderlos, o si lo extienden están justificados. Entonces, con mucho agrado y con mucha tranquilidad te puedo decir que yo los veo que sí están estructurándose en ese sentido, ¿no? De tratar de resolver las cosas. Sí hay cosas en las que están, tal vez pueden ser muy, muy rigurosos, ¿no? O sea, hay cosas que dices, no, es que ya no puede ser tan riguroso, pero la verdad escuchan, o sea, también tienen apertura. Entonces, yo creo que sí se pueden hacer los desarrollos. Lo único que sí yo veo en lo grave, grave de los desarrollos es que des incertidumbre jurídica y que incentives al inversionista. Ese es el verdadero problema. No creo que ni siquiera sean ellos. Es que se incentive, se le invierta, se coquetee con el inversionista y se enamore al inversionista. Claro, pues ahí está una gran oportunidad para México, ¿no? O sea, por todo lo que está pasando en los mercados y por la relación que hay con nuestro vecino. O sea, es una excelente oportunidad. Perdón que te interrumpa, de uno de las oportunidades que hay, los comentarios que hicieron Víctor, oye, el nearshoring, imagínate nada más la gran oportunidad si realmente nos ponemos las pilas de que empezar a poner digamos, áreas disponibles para realmente, o sea, hacer la misma facilitación que en algún momento se le dio a la industria automotriz con incentivos fiscales, etcétera. Se les hizo un muy buen paquete de incentivos y mira nada más, ahí están los resultados.
O sea, imagínate que pudiéramos ofrecer esas oportunidades. ¿En qué se resume? En servicios, en empleos, en crecimiento regional. O sea, eso sí sería también una gran oportunidad. Y ahí todos tenemos que ir de la mano. No nada más los puertos, ¿no? Digo, todos los autoridades. Yo continúo en el tema de que realmente, bueno, está demostrado, pero los números lo arrojan, que el Producto Interno Bruto Nacional pues se basa en los sectores que representamos, en el comercio, servicio, turismo y por supuesto el industrial, como que es el segmento que más Producto Interno Bruto genera. Y el propio mercado pues está ajustando a una necesidad real, porque la ley de la oferta y la demanda se mantiene. En la parte de la infraestructura, no sé, como comentario, Clau, me parece que la situación que se genera después de la pandemia, que se comienzan a acercar a los lugares de consumo, todas estas cadenas de suministro, o cadenas de transformación sustancial o cadenas de valor para incorporar procesos, generar producto terminado y entregarlo en tiempo, pues es una ventaja que tiene México por su condición geográfica y porque todo el mundo quiere entrar a vender a Estados Unidos. Pero tú y yo lo platicábamos cuando estabas tú como directora de jurídica de Puertos Marina Mercante y veíamos la infraestructura que tenían los puertos del Pacífico, pues hablábamos de que estaba la infraestructura estaba rebasada y que en poco tiempo iba a colapsarse. No nos equivocamos, o sea, no nos equivocamos. Al contrario, se colapsó. Entonces, en ese aspecto yo coincido contigo pues si las Fuerzas Armadas llegan a mejorar la infraestructura que tienen nuestros puertos, que no nada más es la del puerto, eso también sería bueno que lo comentaras. A mí me tocó ver y ser testigo. Exacto. Sentabas con el gobernador, con la presidenta municipal, porque la infraestructura no es como que llega al puerto y aparece en Guanajuato, Juan Carlos. Sí. No llegó al puerto de entrada y ahí apareció porque Star Trek tenemos una máquina que lo manda, ¿no? Como si fuera película, no. Tiene que atravesar un corredor y en el corredor lo veíamos que se encontraban, pues bueno, pues mal planeadas. O sea, claro, claro. ¿No? El principal problema de los puertos es la mala planeación. O sea, si haces una buena planeación, si tienes que reordenar, reagrupa. Pero tampoco, si todo lo queremos hacer con recursos fiscales, olvídalo, eso nunca va a pasar. De veras, no, el país no tiene para eso. No sé, y aparte me gusta el comentario que hacía Clau al principio, donde decía, pues es que nuestros puertos originariamente eran puertos de pescadores, sí. O sea, o eran lugares en donde, y pues no hubo una planeación. Bueno, lo platicábamos, en algunos de los puertos, pues el tema del calado sí es una situación grave, porque a lo mejor pues, lo pudieron poner en otro lugar donde pudiera tener otra profundidad distinta, Clau. No sé, en esa parte como que luego, en la historia de México creo que sí ha faltado un poquito a veces de planeación. Porque hacen planes maestros, ¿eh? Todo el tema. Pero pues eso es lo que hay ahorita y bueno, pues invitarlos a todos, ¿no, Clau? Si tienen dudas, comentarios, vamos a empezar a trabajar para mejorar las condiciones de los puertos. Clau está participando en distintas iniciativas en el Poder Legislativo, hay algunas que incluso pues pudiéramos establecer que nos pudieran beneficiar y otras que nos preocupan. Entonces, si quieren o tienen algún comentario o requieren algún apoyo como representantes del sector, pues por supuesto que se acerquen con nosotros, ¿no, Clau? Sí, sí, claro que sí, cuenten con nosotros y estamos a la orden, por supuesto. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias, Claudia. De veras que es un tema que da para más y mucho muy interesante, sobre todo contigo, ¿no? O sea, que tienes todos los elementos y todo el conocimiento precisamente para este tema y que la verdad no sé por qué no seguiste allá donde debes estar y debes de cambiar las cosas, ¿no? Pero bueno, ahora estás acá. Y pero desde acá también podemos hacer muchas cosas. Claro, exactamente lo que decía Octavio, o sea, tenemos que empujar precisamente para presentar esas iniciativas, sobre todo proteger mucho también a la parte que le invierte, a los empresarios. Empresarios. Que realmente invierten y arriesgan su patrimonio, es muy importante. Entonces, pues estaremos ahí apoyando precisamente para que se den las cosas. Sí, sí. Exacto. Amigo. El reconocimiento para nuestra compañera. Sí, claro, tenemos un reconocimiento para Claudia Isaí. No sé si lo... Claudia, y a ver si puedes poner tu correo, nos lo están pidiendo. Ahí sí, en el, claro. Lo pongo en el chat, claro, por supuesto. Mientras te entrego tu diploma, tu reconocimiento.
Con Canaco Servitur México, fiscalizados entre los negocios y los impuestos, otorga un reconocimiento a la maestra Claudia Cintia Sánchez Porras por su participación en Fiscalizados entre los negocios y los impuestos, presentando el tema Los retos de los puertos mexicanos ante la facilitación comercial, firmado por nuestro presidente, el ingeniero Héctor Tejada Char, y pues nuestro, ya no lo sé cómo decirle, si nuestro presidente o nuestro vicepresidente, el doctor Octavio de la Torre, estimado amigo. Claudia, de veras, fue un gusto y un placer estar contigo, y sobre todo, bueno, pues el tema que apasiona y que es muy importante, ¿no? Y con mucho futuro, sobre todo. Sí, con mucho futuro y muy apasionante. Pues, don Víctor, muchísimas gracias por también estar gracias. Con nosotros. Gracias, Víctor. Gracias, Octavio. Un comentario final. Sí. A pesar de que somos un país ancestral, somos un país joven en puertos. Recordemos que apenas hace 70 años, el presidente Adolfo Ruiz Cortines fue el que empezó a impulsar a los puertos con su marcha al mar. Entonces, sí, eso es algo que tenemos que remar contra la corriente para poner a la altura nuestros puertos de México, ¿no? Gracias y felicidades, Claudia, felicidades, Octavio. Gracias, amigo. Por estas reuniones tan bonitas e importantes. Un abrazo, don Víctor, que esté muy bien. Igualmente, abrazo, gracias. Claudia, un abrazo, que estén muy bien. Un abrazo, Juan Carlos, muchísimas gracias, Octavio. Felicidades por ese nombramiento y aquí estamos a la orden, jefe. Gracias, pendientes a todos y nos vemos la próxima semana. Ya tenemos invitados o no, le pasamos una lista a Jess, muy amplia. Tenemos los invitados ahí digo, para que... Sí, ahí tenemos para que un invitado la próxima. ¿No? Sí, cómo no, el 13 de octubre tenemos a la contadora Reina Delfina Cruz López con el tema de la importancia del recibo electrónico de pago, que es un tema, como verás, importantísimo, porque de ahí se pueden derivar las auditorías electrónicas. O sea, y bueno, pues recordemos que no hay reforma fiscal, pero sí hay un incremento en la recaudación de impuestos. Y esto de alguna manera, pues tiende a ser parte de esto. ¿Y qué más tenemos, Isa? ¿Eso es lo que tenemos ahorita programado o hay más, Isa? Es el único que tenemos ahorita. Es el único que tenemos ahorita. Traemos más temas ahí. Hay varios invitados y sorpresas muy interesantes. Posiblemente tengamos al nuevo... Próximamente tengamos a alguien aquí estrenándose en una importante secretaría de despacho. Entonces, pues, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Perfecto. Claudia. Muchísimas gracias a todos. Claudia, muchísimas gracias. Octavio. Muchas gracias. Amigo. Que estés igual. Muy bien. Gracias a todos. Un abrazo. Saludos. Felicidades. Gracias, Víctor. Nos vemos, Víctor. Gracias. Adiós, amigo. Gracias, Octavio.